Instancias federales se harán cargo de la multa o sanción que se le impondrá a la empresa que podó el mangle a la altura del recién inaugurado casino sobre el bulevar de la capital del estado, declaró la directora de Obras Públicas Municipales y Medio Ambiente, Claudia Granados Méndez. Obviamente hubo el perjuicio al medio ambiente. Nosotros interpusimos la demanda ante las instancias federales. Ya ellos están procediendo, ya ellos están con la empresa que cometió el delito ambiental, se puede decir. Mencionó que son estas instancias que darán a conocer los datos exactos del daño al medio ambiente que causaron podando fauna natural que habita en la orilla de la bahía de Chetumal. Nosotros intervenimos. Te vuelvo a repetir, las instancias federales son las que realmente ejecutan cualquier tipo de multa. Nosotros nada más tomamos las acciones que debimos haber tomado, que fue hacer la denuncia ante ellos para prevenirlos de lo que estaba sucediendo. Comentó que el municipio no está facultado para detener la obra y mucho menos para sancionar, ya que esto le compete a la autoridad federal, por lo que se procedió a levantar la denuncia correspondiente. Para Notivisión, Aurora Montiel.